Las herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial de Google Fotos, como borrador mágico y luz de retrato, estarán disponibles para todos los usuarios de este servicio de forma gratuita a partir del 15 de mayo. La aplicación de Google Fotos dispone de varias funciones con las que los usuarios pueden mejorar sus fotografías sin necesidad de disponer de habilidades de edición a nivel profesional, ya sea para eliminar un objeto de la imagen o modificar el enfoque, ya que utilizan inteligencia artificial. Actualmente, el acceso a estas herramientas de edición está limitado a los usuarios propietarios de smartphone Google Pixel y a los suscriptores del servicio Google One, el plan que ofrece la compañía para disponer de mayor almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail y acceder a funciones adicionales en los servicios de la compañía. Ahora el gigante tecnológico pretende llevar estas herramientas de edición a más personas y para ello ha anunciado que a partir del 15 de mayo cualquier usuario con Google Fotos podrá utilizarlas para mejorar sus imágenes.